Me encuentro en el techo de la Basílica de San Pedro, que se encuentra en el corazón de Roma, la ciudad eterna. Las curvas sinuosas de estas galerías se extienden hacia Roma y hacia todo el mundo para traer un diluvio de peregrinos que admiran y adoran esta iglesia debajo de mis pies. Por supuesto que Roma no fue construida en un día. Durante más de 27 siglos ha adquirido distintas personalidades. La antigua Roma de los Césares, la Roma católica de la Edad Media, la ciudad del Renacimiento de Miguel Ángel y Rafael, y la metrópolis moderna de congestiones de autos, boutiques de modas, cafés y encuentros de fútbol. Todos conocen la historia de Roma. Pero ¿cuántos saben que fue predicha por el profeta Daniel más de 2500 años atrás? Las visiones de Daniel predijeron el nacimiento y la caída de cuatro imperios mundiales. Él vivió en el tiempo en que Babilonia dominaba el mundo. Este fue el primer reino de sus visiones, representado por un león con alas de águila. La segunda bestia, que parecía un oso, representaba el segundo reino de Medo-Persia. La tercera bestia, un leopardo con cuatro cabezas y cuatro alas, representaba a Grecia. Y la cuarta bestia, demasiado terrible para describirla, representaba a Roma. Este es el famoso Coliseo romano, construido entre los años 69 y 80 de la era cristiana. Aquí se presentaban magníficos espectáculos. El cristianismo llegó a Roma como una religión prohibida. Durante algunos periodos era suficiente tachar a alguien de cristiano para que fuera condenado a muerte. Pero a pesar de la persecución, la nueva religión creció y prosperó hasta llegar a conquistar el mismo Imperio Romano. Finalmente, el emperador Constantino el Grande adoptó el cristianismo y, con la excepción del reino de Juliano el Apóstata, el Imperio Romano llegó a ser cristiano. Pero la profecía de Daniel continúa describiendo una asombrosa aparición de la frente de la cuarta bestia. Este cuerno pequeño tenía poder. Era una fuerza terrible. Daniel describe tres atributos distintivos del poder del cuerno pequeño. El primero de ellos es que oprimía a los santos de Dios. De acuerdo a la profecía de Daniel, el segundo de estos tres atributos distintivos del poder del cuerno pequeño es que pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Estos tiempos son tiempos religiosos, es decir, tiempos que Dios ha establecido para propósitos sagrados. Hablaremos de ello en otro programa más adelante. El atributo final del poder del cuerno pequeño es que reinaría por un periodo de 1260 años. Esto es indicativo tanto en las profecías de Daniel como Apocalipsis. Pero ¿cuál es la identidad de este cuerno pequeño? El poder que tanto preocupaba a Daniel. La escritura bosqueja una serie de claves que revelan su misteriosa identidad. Así que escuchemos a Alejandro Bullón, quien presenta el nacimiento del cuerno pequeño. Hola amigos, ¿cómo están? Me alegra muchísimo que ustedes estén aquí para estudiar el tema del cuerno pequeño. Según veremos, el cuerno pequeño es un punto central en la profecía de Daniel, comenzando con el capítulo 7. Dios está preocupado con este poder y con lo que este poder le hará a su verdad y a su pueblo. Pero antes de que veamos cuidadosamente el surgimiento del cuerno pequeño, vayamos de nuevo al comienzo de la profecía de Daniel 7. Permítanme leer. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían de la mar. Ustedes ven que Daniel contempla cuatro bestias que salen del mar en el capítulo 7, versículo 3. Ya hemos visto que la Biblia siempre se explica a sí misma.
Si encontramos que un símbolo se usa en una parte, generalmente se explica ahí mismo o en algún otro lugar. Si queremos saber el significado de estas bestias y por qué salieron del mar, vayamos entonces a Apocalipsis 17:15. Apocalipsis es el libro compañero de Daniel. Apocalipsis explica este símbolo. Miren cómo dice. Y él me dice, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Así que estas bestias van a surgir de una área poblada del mundo donde vive mucha gente. Ahora, ¿qué representan estas cuatro bestias? Miren lo que sigue diciendo la Biblia. Estas grandes bestias, las cuales son cuatro reyes, son que se levantarán de la tierra. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será más grande que todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará y hollará y despedazará. Ustedes recordarán, mis amigos, que en Daniel capítulo 2, estos cuatro reinos fueron representados por los distintos metales de la imagen. La cabeza de oro, representando Babilonia. Los pechos y brazos de plata, Medo-Persia. El vientre y los muslos de bronce, Grecia. Las piernas de hierro, representando a Roma. Finalmente, los pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido, representando la Roma dividida en la Europa moderna. Daniel 7 simplemente construye ahora sobre la base puesta por Daniel 2. Este capítulo usa símbolos distintos para representar los mismos imperios mundiales y añade algunos detalles que hablan acerca del comportamiento de cada uno de estos poderes. Pronto, un nuevo poder, un cuerno pequeño, aparecerá en la escena. Miremos brevemente cada una de estas bestias. Miren lo que dice la Biblia. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta tanto que sus alas fueron arrancadas y fue quitada de la tierra y púsose enhiesta sobre los pies y a manera de hombre y fuele dado corazón de hombre. Todavía hoy en día puede verse el león en las ruinas de Babilonia. Así como el oro, el mejor de los metales, fue escogido para representar a Babilonia en Daniel 2, el león, el rey de las bestias, es escogido para representar a Babilonia en Daniel 7. Como podrán ver, la profecía comienza en el lugar donde vive el profeta. Siendo que Daniel vivía en la antigua ciudad de Babilonia, es lógico comenzar con Babilonia. Después de Babilonia, el segundo poder, Medo-Persia, surge representado por el oso. Miren lo que el texto bíblico dice. Y aquí, otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se puso más alta de un lado y tenía en su boca tres costillas entre sus dientes y fuele dicho, levántate, traga mucha carne. Medo-Persia siguió a Babilonia. Se levantó en una coalición de lado porque Media era más fuerte. Tres costillas, Egipto, Lidia y Babilonia. Después de Medo-Persia viene Grecia, representada por un leopardo con cuatro alas. La Biblia describe así. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y he aquí otra semejante a un tigre y tenía cuatro alas de ave en su espalda. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y fuele dado potestad. El leopardo es un animal veloz. Las alas dicen más veloz que veloz. Aquí está simbolizado Alejandro el general más grande que ha conocido el mundo. La batalla de Arbela en el año 331 antes de Jesucristo, cuando los griegos derrotaron a los medo-persas, fue uno de los conflictos decisivos de la historia. Marcó el fin de la larga lucha entre el este y el oeste, entre Persia y Grecia, y preparó el camino justamente para el esparcimiento de la civilización helenística por todo el mundo occidental.
Las cuatro cabezas del leopardo representan las cuatro divisiones del imperio griego en el momento de la muerte de Alejandro el Grande. En vez de que el reino fuera gobernado por una persona, la historia registra que el reino de Alejandro fue dividido en cuatro partes: Macedonia, Tracia, Egipto y Siria. Cada sección de estas quedó bajo el mando de uno de los cuatro generales: Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. El cuarto poder, Roma, se identifica por sus dientes de hierro, y miren cómo la Biblia lo describe. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía dos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sombras hollaba con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias que habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. Terrible bestia. Nada igual en ninguna parte. Nuevamente tú, mi querido amigo, puedes ver la similitud entre Daniel 2, las piernas de hierro, y Daniel 7, los dientes de hierro. Aquí está indicado que el mismo símbolo se usa porque representa el mismo poder, Roma. Roma era un poder cruel. El mundo entonces conocido se convirtió en una prisión, y cada hombre, mujer y niño, a menos que fueran romanos, se convirtieron en prisioneros de César. No había escapatoria. Si se les permitía permanecer en sus ciudades o países de origen, tal como los judíos en Palestina, era únicamente bajo gran sufrimiento. O entonces, porque Roma ya estaba saturada con esclavos y no necesitaba más en ese momento. Así que la conquista del imperio griego por las legiones de Roma fue completa. Esta bestia insaciable desmenuzaba todo lo que se le pusiera por delante. Es interesante notar cómo Dios señala que este poder tenía 10 cuernos. Daniel estaba fascinado y a la vez intrigado con estos 10 cuernos. Miren lo que dice él. Estando yo contemplando los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y en este cuerno había ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandeza. Amigos queridos, el cuerno pequeño que surge entre los 10 cuernos no se menciona en Daniel 2. Este es un poder nuevo que obviamente es muy importante, porque el resto de la profecía tiene que ver con este cuerno. Miremos más de cerca este cuerno pequeño para encontrar las marcas de identidad y las características de este poder. Primero, surgió entre las 10 divisiones. Vean lo que dice el texto bíblico. Estando yo contemplando los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y en este cuerno había ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandeza. El cuerno pequeño surgió de la cuarta bestia, no de la primera, no de la segunda ni de la tercera. Así que el cuerno pequeño surgió del Imperio Romano, y dentro del territorio de Roma, en Europa. Cuando el Imperio Romano se dividió en 10 partes en el año 476, después de Cristo, el cuerno pequeño surgiría completamente en este tiempo. Por lo tanto, es de suponer que el cuerno pequeño surgiría después del año 476 después de Cristo y estaría situado en Europa. La profecía dice que el cuerno pequeño dominaría a Europa durante los próximos 12 siglos. El segundo aspecto que tenemos que considerar es el siguiente. Este cuerno arranca 3 cuernos. Mientras este poder trató de surgir en Europa, hubieron 3 poderes europeos que se negaron a someterse al cuerno pequeño. Estos fueron los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Para lograr la unidad total, el poder del cuerno pequeño animó a los poderes restantes en Europa para que pelearan contra estos 3 poderes. De hecho, fueron completamente destruidos o arrancados, como dice la Biblia.
El último de estos tres poderes fue destruido en el año 538 después de Cristo. El tercer aspecto que necesitamos tener en cuenta es el siguiente. Este cuerno tenía ojos como de hombre. Miren, a la cabeza de este poder había un hombre que tomaría decisiones que afectarían la vida de millones de personas. El cuarto punto es el siguiente. Tenía una boca que hablaba grandezas y blasfemias. Este poder blasfemaría contra Dios. ¿Qué es blasfemia? Blasfemia es una palabra que tiene que ver con Dios y con la religión. Este cuerno pequeño, según la Biblia, en alguna forma tiene que estar asociado con Dios y con la religión. De acuerdo con la Escritura, la blasfemia consiste en tres cosas. Miren lo que dice Daniel 5. Aquí se indica que blasfemia es mezclar el paganismo con el cristianismo. Mezclar las ideas del mundo con las puras enseñanzas de la Biblia, eso es blasfemia. Alrededor de este tiempo, para que les resultara más fácil a los paganos adoptar el cristianismo, los dirigentes de la iglesia permitieron que prácticas e ideas paganas entraran en la iglesia. De esta manera, les dieron solamente el nombre de cristiano. Los historiadores le llaman a esto paganismo bautizado. Hacer que los paganos se sientan cómodos con el cristianismo, haciéndolo fácil para que ellos lo puedan aceptar. Este es un periodo en la historia de la iglesia cuando doctrinas que los judíos y los apóstoles nunca oyeron o enseñaron gradualmente fueron aceptadas por la iglesia. Ustedes recordarán que en Daniel 5, en la fiesta de Belsasar, se mencionó que era blasfemia mezclar el paganismo con el cristianismo. En estos primeros siglos, cuando los paganos inundaron la iglesia, el papado cambió las doctrinas puras del comienzo del cristianismo. Trató de que fuera más fácil para los paganos ajustarse al cristianismo al adoptar costumbres paganas dentro de la fe cristiana. Por ejemplo, los paganos estaban acostumbrados a adorar dioses y diosas, mientras que los cristianos solamente adoraban a un solo Dios. Por lo tanto, la iglesia introdujo la práctica de orar a los santos. Esto toma el lugar de los dioses caseros del paganismo, facilitándole a los paganos inconversos que habían llenado la iglesia, su adaptación al cristianismo. También los paganos acostumbraban a tener deidades femeninas y el cristianismo no tenía ninguna. Por lo tanto, la iglesia elevó a María para que actuara como co-mediadora con Cristo entre Dios y el hombre. La iglesia pudo justificar estas ideas nuevas poniéndole a estas prácticas el nombre de cristianas. En otras palabras, cristianizó el paganismo y debido a su nombre cristiano fue fácilmente aceptado por la mayoría de los cristianos en ese tiempo. Permítanle leerles una cita de John Henry Newman, uno de los principales cardenales católicos en Inglaterra. En su libro, Un ensayo del desarrollo de la doctrina cristiana, él escribe lo siguiente. Eusebio nos dice en varias formas que Constantino, para poder recomendarle a los paganos la nueva religión, le transfirió los ornamentos externos a los cuales ellos estaban acostumbrados. No es necesario entrar en un tema que la diligencia de los escritores protestantes nos lo ha hecho notar a la mayoría de nosotros. El uso de templos, y estos dedicados a santos en particular, y adornados en ocasiones con ramas de árboles, incienso, lámparas y velas, ofrendas votales al recuperar la salud, agua bendita, asilos, días y estaciones santas, el uso de calendarios, bendiciones sobre los sembrados, vestiduras sacerdotales, la tonsura, el anillo de matrimonio, procesiones, mirar hacia el oriente, más tarde las imágenes, tal vez la letanía eclesiástica y el Kyrie Eleison, todas son de origen pagano y santificadas por su adopción en la iglesia. Así que, de acuerdo con el cardenal Newman, muchas de las partes del servicio y de la religión de la iglesia romana han llegado hasta nosotros del paganismo y simplemente
se le ha dado un nombre cristiano, o entonces han sido santificadas por la Iglesia. Siguiendo este pensamiento de blasfemia, veamos un segundo concepto de blasfemia. Blasfemia es que un hombre proclame que puede perdonar pecados. Miren lo que la Biblia dice. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Así que el cuerno pequeño proclamará que puede perdonar pecados, y ahí se encaja en este asunto de blasfemia. Un tercer concepto de blasfemia es el siguiente. Blasfemia es arrogarse las prerrogativas de Dios. Miren lo que la Biblia dice. Respondiéronle los judíos diciendo, ¿por qué por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia y porque tú, siendo hombre, te haces Dios? Es interesante leer algunas de estas declaraciones hechas por la iglesia medieval, la iglesia que surgió del Imperio Romano. Y miren, vamos a notar lo que esta iglesia se abroga para sí. Voy a leer textualmente esta cita. Todos los nombres que en la Escritura se aplican a Cristo, por virtud de la cual se establece que Él está en control de la Iglesia, se aplican al Papa. Esto está en este documento que ustedes están viendo en la pantalla, bajo la autoridad de los concilios. Toma para sí entonces el nombre del mismo Dios, por lo tanto el nombre Padre. Siguiendo con el raciocinio de este tema, vemos que el cuerno pequeño también hace guerra contra los santos. Miren lo que el texto bíblico dice. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Y hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará. Pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Al igual que la Babilonia antigua, el cuerno pequeño perseguiría a aquellos que no estuvieran de acuerdo con sus enseñanzas. Más gente murió, amigos queridos, a manos del papado durante la Edad Media que los que murieron a manos de Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Fue un escritor llamado Lecky quien dijera en su libro La historia y el levantamiento y la influencia del racionalismo en Europa, en el volumen 2, página 32, lo siguiente. Que la Iglesia de Roma ha derramado más sangre inocente que cualquier otra institución que haya jamás existido sobre la humanidad, esto es bien sabido por los protestantes que tienen un conocimiento competente de la historia. Continuemos ahora con el punto número 6, identificando al cuerno pequeño. Piensa cambiar los tiempos y la ley. Cambiar la ley de Dios es algo inimaginable en verdad. Sin embargo, Dios predijo que este poder hasta trataría de hacer esto, cambiar los tiempos y la ley. En estudios futuros veremos cómo este punto, este asunto, de manera un poco más detallada. Ahora analicemos la séptima característica de este cuerno pequeño. Tiempo, tiempos y medio tiempo. La séptima característica del cuerno pequeño es que se mantendrá en el poder durante un largo periodo de tiempo. El texto bíblico dice así: y hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará, pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Este periodo de tiempo, tiempos y medio tiempo, o según dice la versión revisada, un tiempo, dos tiempos y mitad de un tiempo, se refiere a 42 meses, o entonces 1260 días. Pero todo equivale al mismo periodo de tiempo. Permítame ilustrar. 42 meses por 30 días, que trae el mes judío, da 1260 días. Un tiempo equivaldría a un año judío, o sea, a 360 días. Dos tiempos a dos años judíos, que sería 720 días.
medio tiempo a la mitad de un año judío, o sea, 180 días. Si sumamos todo esto, nos da un total de 1260 días. Ahora, amigos, recuerden que en la profecía bíblica, un día es igual a un año. Eso no quiere decir que cada vez que tú lees la palabra día en la escritura, se refiere a un año. Únicamente en los símbolos proféticos de animales que representan naciones y mares, y que también representan gente. En textos como el de Ezequiel 4:6, tenemos el principio bíblico que un día representa justamente un año. Así que el cuerno pequeño gobernaría durante 1260 años. Vamos a revisar la historia. Únicamente una entidad encaja en todas las especificaciones de esta profecía. Me refiero a la iglesia cristiana que subió a la prominencia religioso-político en el momento en que el imperio romano declinaba y que después dominó la mente de los hombres entre los siglos 6 y 18. Ahora, regresando hasta el siglo VI, la Iglesia Católica Romana fue virtualmente la Iglesia Cristiana del oeste de Europa por casi 1000 años. Fueron las universidades católicas las que colocaron la antorcha de la enseñanza en las leyes, la medicina, la teología. La mayoría de monasterios tenían hospitales. Virtualmente ellos eran los únicos hospitales que existían y proveían cuidado para ancianos y huérfanos. El latín se convirtió prácticamente en el idioma oficial para la diplomacia y para el comercio, y las escuelas católicas tomaron completamente cuenta de la educación como un patrimonio casi exclusivo de ellos. Ahora, al identificar esta iglesia simbolizada por el cuerno pequeño, no debemos olvidar que Dios está hablando de un sistema, no de un católico como individuo. A veces una persona católica es una persona completamente sincera, es un cristiano devoto. Pongámonos brevemente a reflexionar, por ejemplo, en las grandes obras individuales de algunos católicos. El nombre de Madre Teresa de Calcuta inmediatamente viene a la mente. La obra que ella ha hecho por los pobres y poco privilegiados de la India es maravillosa. Podemos mencionar también el Padre Damián, esa maravillosa obra desinteresada y abnegada que este hombre hizo entre los leprosos. Aún después de haber contraído esa terrible enfermedad de la lepra, que aquellos días era incurable, Padre Damián se quedó allí derramando su vida desinteresadamente entre los leprosos que le habían transmitido la enfermedad. Consideremos la vida de los misioneros que han prestado arduos años de servicio en diferentes lugares. Fueron décadas de servicio sin tomar un día de descanso, hombres y mujeres dedicados a dar todo lo que tenían en beneficio de otros. Tal como lo dice la Biblia, mayor amor no ha tenido hombre o mujer que este, que un hombre ponga su vida por la de sus amigos. Y aquí, queridos, podríamos hablar de las obras filantrópicas de la Iglesia Católica. Todas estas obras hablan de cristianos íntegros y sinceros. No estamos hablando en este momento de las personas católicas. Estamos hablando del sistema, de la teología, y únicamente de esto. Lo que está simbolizado por el cuerno pequeño no es una persona, es un sistema. Ustedes saben que Dios ama a todo el mundo, ya sea católico, protestante, musulmán, hindú, budista o cualquier otra cosa. Pero en esta profecía estamos descorriendo el velo, por así decirlo, para poder ver la historia como Dios la ve. Dios simplemente nos está dando un panorama de lo que ha contribuido a que la religión y la iglesia sean tal como lo son en el siglo XX. No sé si ustedes se han dado cuenta que generalmente para nosotros la religión es algo accidental que recibimos al nacer y que a veces pensamos que por ese motivo Dios nos hará responsables por algo en lo que nosotros no tuvimos nada que ver. Pero la verdad es que Él nos ha dicho estas cosas para que podamos tomar una decisión inteligente. Esto es lo que en realidad cuenta para Dios.
¿Recuerdan ustedes que la profecía dijo que el cuerno pequeño iba a arrancar otros tres cuernos? Regresemos entonces al año 538 después de Cristo. En ese año cayeron los ostrogodos. Fue una de las ruinas del Imperio Romano. Y después del derrocamiento de los tres reinos arianos, que el obispo de Roma, entonces, tomó posesión de todo ese territorio y tomó el título de papa. Ahí surgió como el único individuo importante en el oeste, la cabeza de una iglesia estrechamente organizada con un credo cuidadosamente definido y un vasto potencial para influenciar la política. Es por esto que muchos historiadores, al comentar sobre este periodo, simplemente dicen que la Roma pagana fue precedida por la Roma papal. Lo que ocurrió fue que durante siglos el poder del Papa continuó creciendo. En el año 1076, el Papa Gregorio VII informó a los súbditos que Enrique IV, emperador de Alemania, que si Enrique no se arrepintiese de sus pecados, no tendrían que obedecerle. Enrique era el monarca más poderoso de Europa en ese tiempo. Sin embargo, hizo un peregrinaje hasta Canossa, en los Alpes, donde vivía el Papa, y esperó tres dolorosos días descalzo en la nieve hasta que el Papa Gregorio lo perdonó. Miren cómo el cuerno pequeño ahora comienza a adquirir poder y se presenta en la profecía del libro de Apocalipsis. Como verán, los dos libros, Daniel y Apocalipsis, son libros compañeros. Uno explica al otro. Los dos libros tratan del mismo tema y por lo tanto deben estudiarse juntos. Lo que Daniel es para el Antiguo Testamento, lo es Apocalipsis para el Nuevo Testamento. Ahora, si vamos a Apocalipsis capítulo 13, encontramos que se menciona el cuerno pequeño simbolizado por una bestia. En Daniel es el cuerno pequeño, en Apocalipsis es una bestia. Ahora, esto no quiere decir que es un poder bestial, como tampoco lo es Australia, a pesar de estar representada por un canguro, o Nueva Zelanda, que está representada por un kiwi, o Inglaterra, que está representada por un león. Simplemente está diciendo que este poder en Apocalipsis 13 es un poder político. Obviamente Dios quiere que entendamos lo que este poder le ha hecho a la verdad, de manera que nunca seamos atrapados por sus engaños. Nótese el carácter de la bestia de Apocalipsis 13. Voy a leer. Y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar que tenía siete cabezas y diez cuernos, y sobre sus cuernos diez diademas, y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca del león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. Note también la descripción de esta bestia como un leopardo. Pies como de oso, boca de león, tiene 10 cuernos y 10 coronas sobre estos cuernos. Ahora, veamos el paralelismo que existe entre esta descripción y la descripción del cuerno pequeño que se da en Daniel 7. Apocalipsis 13 menciona el leopardo. Daniel 7 también menciona el leopardo. Apocalipsis 13 menciona el oso, Daniel 7, el oso. Apocalipsis 13, el león, Daniel 7, el león. Exactamente los mismos animales, únicamente que Apocalipsis los da en orden regresivo. Sin duda, Juan en Apocalipsis los está dando en el orden en que aparecen desde sus días mirando hacia atrás. Apocalipsis nos está enseñando que este poder descomunal del capítulo 13 está compuesto por las características de todos los otros poderes que le han precedido. Nótese estos paralelismos adicionales. Apocalipsis 13:10 menciona cuernos y coronas sobre los cuernos. Daniel 7:10 menciona cuernos que salen de la cuarta, o sea, del Imperio Romano. Estas coronas nuevamente nos recuerdan que estos 10 cuernos son poderes políticos que se levantarán en el futuro.
Ahora, viene una pregunta. ¿Quién es el dragón que le da a la bestia su poder? ¿Quién es que le da a la bestia la autoridad? El capítulo anterior, Apocalipsis capítulo 12, en el versículo 9, identifica al dragón primordialmente como el mismo diablo. Pero el diablo siempre trabaja a través de agentes humanos. Vayamos a Apocalipsis capítulo 12 y leamos los versículos 1 al 5. Miren lo que dice. Una grande señal apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol, la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto y sufría tormento por dar a luz. Y fue vista otra señal en el cielo, un gran dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las echó en tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba por dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando hubiese nacido. Y ella dio a luz un varón hijo, el cual había de regir a todas las gentes con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado para Dios y su trono. No hay duda de que el niño en estos versículos es Cristo. No solamente esperaba la mujer el nacimiento del niño, sino que también el diablo lo estaba esperando para matarlo cuando naciera. Ahora, ¿a través de quién trabajó el diablo para destruir a Jesús cuando era pequeño? Fue Herodes, exactamente Herodes, quien representó a la Roma pagana. Y fue la Roma pagana la que le entregó el poder al papado. Como verán, cuando los emperadores romanos movieron la capital de Roma a Constantinopla, Estambul de hoy día, dejaron al obispo de Roma como el poder principal del oeste. De hecho, hasta los títulos que usaban los emperadores ahora fueron usados por los papas. Así que cuando dicen Apocalipsis 13:2, lo siguiente, y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. Miren esto, su poder, su trono y autoridad significa que, por último, el poder de la bestia está siendo manipulado por el mismo diablo. Esto puede parecer muy duro, pero no quiere decir que las personas que siguen a la bestia son del diablo, claro que no. Lo que Dios está diciendo, o lo que está haciendo aquí, es descorrer el velo del escenario de la historia, de manera que nosotros hoy podamos ver las manipulaciones que se están llevando a cabo por tras de la cortina. Dios nos dice que el diablo está usando hoy el poder de esta bestia para causar una gran apostasía y para engañar a millones de personas a través de todas las edades. Algo más que debemos notar es que la bestia no dice que es el diablo el que obra a través de ella. Ella hasta puede decir que es Dios quien la está bendiciendo. Pero Dios en su palabra revela que la mezcla mortífera del paganismo y del cristianismo, de la verdad y del error, es la obra maestra del enemigo. Ustedes pueden ver que si yo fuera a tomar este veneno, un veneno mortal, estriticina, vamos a decir, pero con etiqueta menta, llega aparentemente a ser mucho más peligroso, porque si dijese veneno, por lo menos yo evito el veneno, pero si dice menta y es veneno, es un terrible peligro para mí, porque yo ignoro el contenido de la botella. Eso es justamente lo que nos muestra que la forma en que el diablo está trabajando es terrible. Al error le llama verdad. Y la gente ha creído que el paganismo es la verdad de Dios. Porque el enemigo ha guiado a sus seguidores para que lo llamen verdad. Pero decir que el error es verdad no hace que el error sea la verdad. Recuerdo a Abraham Lincoln que en cierta ocasión estaba en un debate con uno de sus oponentes de la esclavitud en los Estados Unidos.
En la mitad del debate, Lincoln se dirigió a su oponente y le dijo lo siguiente. Si usted dice que la cola de un perro es una pata, dígame, ¿cuántas patas tiene el perro? Bueno, su oponente se quedó pensando un instante y después dijo, si usted acepta que la cola del perro es una pata, entonces creo que el perro tiene 5 patas. Ah, dijo Lincoln, ahí es donde usted se equivoca. Porque decir que una cola de perro es una pata, no la convierte en pata. Este es un incidente gracioso, pero es verdad. Llamarle verdad al error no lo convierte en verdad. Es por eso que Dios nos ha advertido acerca de la obra del cuerno pequeño y de la bestia. Porque decir que son de Dios no los hace de Dios. El versículo 3, aquí en la Biblia, en el texto anterior que mencioné, indica que este poder recibiría una herida de muerte, pero se recuperaría y toda la tierra iría en pos de él. Así que tiene que ser un poder sumamente grande. No sé si ustedes se acuerdan, pero cuando el general Napoleón mandó su capitán Berthier, y este tomó prisionero al Papa en 1798, el mundo pensaba que el papado había llegado a su fin. El mundo pensaba que el papado había recibido una herida de muerte. Pero el versículo bíblico continúa diciendo que su herida de muerte fue sanada. Y la historia nos enseña que fue en 1929 que Mussolini nuevamente le entregó el Vaticano al Papa, convirtiéndolo en un poder tanto secular como religioso. Hoy en día, más de 100 naciones tienen embajadores en el Vaticano, incluyendo Estados Unidos y Rusia. Ninguna otra iglesia tiene embajadores, lo cual indicaría que el Vaticano no es solamente una iglesia, es también un poder político con todos los derechos de un Estado. Amigo querido, tú puedes ver esto cuando el Papa visita un país. Se le brindan todas las atenciones, se le ofrece privilegios que solo se les ofrece a los hombres que son cabeza de Estado o de una nación. Ningún otro dirigente religioso en el mundo tiene este privilegio. Esto sugiere que aún los poderes políticos seculares del mundo lo ven como algo más que un dirigente religioso. Esto también es motivo para creer que él es un dirigente político. Es interesante notar que este prestigio político ha sido gradualmente restaurado año tras año a partir de 1929. El Vaticano hoy día es el estado más pequeño del mundo. No es mucho más grande que un tamaño, que un campo de golf, pero posee sus propios sellos postales, sus propios pasaportes, en fin, todo lo que un país tiene. Por cierto, tiene todas las señales de un poder político como cualquier otro poder político del mundo. Y hoy en día, especialmente después de la caída del comunismo, vemos más y más personas alrededor del mundo mirando hacia el Papa en busca de respuestas a los torbellinos y angustias del mundo de hoy. El versículo 4 dice que la gente adoraba al poder de la bestia. Este versículo nos ayuda a ver que esta bestia no solamente es un poder político, es también un poder religioso. La adoración tiene que ver con la religión y con Dios. Solamente tienen que observar su televisor de vez en cuando para ver algún reportaje o alguna noticia sobre el Papa y ustedes verán la adoración que se le brinda al Papa. Este poder no es un poder político cualquiera, porque ningún otro dirigente mundial recibe tal adoración. Durante los 1260 años, la Iglesia de Roma disfrutó de un poder sin rival alguno. Le iba muy mal a cualquier poder que se atreviese a desafiar a Roma. Durante este periodo, en el cual los reyes venían delante del Papa, no le daban mano en señal de ser sus compañeros o asociados.
le extendían un pie para que el Papa extendía el pie para que ellos le besaran la sandalia, demostrando que ellos estaban por debajo de él, que él era su gobernante. Todo el mundo estaba sometido a él. Perdería su puesto cualquier rey o gobernante que desafiara al Papa. Con razón los papas decían ser iguales a Dios. Escuchen lo que dijo ser el Papa León XIII, el 10 de enero de 1890, en una carta encíclica titulada Sobre los deberes principales de los cristianos como ciudadanos. Miren lo que dijo él. El líder supremo en la Iglesia es el pontífice romano. Unión de mentes, por lo tanto, requiere completa sumisión y obediencia a la voluntad de la Iglesia y al pontífice romano como a Dios mismo. Tremendo. Después, en junio 20 de 1894, en la reunión de la cristiandad, León XIII dijo una cosa mucho más peligrosa, que nosotros, refiriéndose a los papas, tenemos sobre esta tierra el lugar de Dios Todopoderoso. Yo menciono estas cosas solamente para corroborar lo que dice la Biblia y lo que dice Daniel y Apocalipsis, que no solo la Iglesia hablaría grandes palabras, sino que eventualmente todo el mundo se iría atrás de ese poder. Hoy en día lo estamos viendo delante de nuestros propios ojos. Los versículos 5 y 6 dicen que este es un poder blasfemo. Como el cuerno pequeño de Daniel blasfema y dice grandes cosas contra la verdad. El versículo 5 dice que reinará por 42 meses. Este poder reina exactamente la misma cantidad de tiempo que el cuerno pequeño de Daniel 7. El versículo 7 dice que hace guerra contra el pueblo de Dios. Ustedes recordarán que lo mismo se dice del cuerno pequeño de Daniel 7. El versículo 8 dice que prácticamente toda la tierra le adorará. Esto debe sugerir que es un poder religioso sumamente grande como para demandar adoración alrededor de todo el mundo. Como pueden ver, aún una rápida ojeada a los dos pasajes, Apocalipsis 13 y Daniel 7, hacen claro que se está hablando del mismo poder. La razón por la cual Dios ha dado esta profecía con todos los detalles tristes es porque nos ama. A veces, cuando escuchamos algunas de estas cosas, nos resulta muy difícil, especialmente cuando hemos crecido con nuestra familia dentro del sistema. Puedo entender por qué algunos se sienten molestos y enfadados, pero el mejor amigo que tú jamás tendrás, el Señor Jesucristo, escribió estos mensajes para que tú y yo no fuésemos engañados. ¿Ya imaginaste cómo sería perdernos por ignorar estos mensajes? El Señor sabe que la mayoría de las personas están engañadas. Es por eso que en su amor y misericordia ha dado estas profecías. Dios es como un padre que le ruega a su hijo descarriado para que vuelva a él mientras hay tiempo. Así como un buen padre solo quiere lo mejor para su hijo, así Dios dice estas cosas porque él sabe que aunque muchos han sido engañados, muchos de esos hijos son sinceros y quieren hacer lo que Dios ha dicho. De hecho, hasta Daniel se sintió perturbado cuando Dios le reveló este asunto del cuerno pequeño. Porque miren lo que él dice en su libro. Hasta aquí fue el fin de la plática. Yo, Daniel, mucho me turbaron mis pensamientos y mi rostro se mudó, mas guardé en mi corazón el negocio. Pero lo que me gusta de Daniel es que no desechó todo simplemente porque parecía difícil de entender. Cuando Daniel oró, Dios le dio fuerzas para entender y para continuar. Yo creo que Dios hará lo mismo contigo. Mientras Dios nos revela sus verdades, es importante que tengamos una mente clara y un corazón dispuesto. Y en estos últimos días de la historia del mundo, cuando Cristo va a regresar, se supone que debemos entender mucho más que las generaciones pasadas.
aún más cuando nuestros padres descansaron sin conocer estas verdades. Dios nos está revelando en estos momentos más luz y nos brinda más ayuda hoy en día que en ningún otro periodo de la historia del mundo. Algunos dicen a veces, bueno, lo que era suficiente bueno para mi padre y para mi madre es suficiente bueno para mí, no necesito conocer más. Esta frase suena bien así por encima, hasta que nos damos cuenta que es bien poco lo que hacemos repitiendo lo que nuestros padres hacían. Tal vez ellos usaban un poco de hielo para enfriar sus alimentos, nosotros usamos un refrigerador. Tal vez ellos usaban un caballo con un carretón, nosotros usamos un auto con motor. Puede que ellos no hayan tenido todas las comodidades modernas que nosotros tenemos, tales como televisores, vídeos. Sin embargo, no llegamos a la conclusión de que porque ellos no lo tenían, nosotros tampoco tenemos que tenerlo. Reconocemos que han habido progresos en la tecnología y que nos gustan y aceptamos eso de buen grado y lo disfrutamos. Entonces, ¿por qué usamos ese argumento cuando se trata de la vida espiritual y de seguir la verdad? Dios quiere que nosotros avancemos según Él nos va revelando su verdad. Si muchos de nuestros padres y parientes escucharan lo que tú has escuchado, estoy seguro que estarían dispuestos a abrazar la verdad así como tú. Jesús dijo en Apocalipsis 3:19 que yo reprendo y castigo a todos los que amo. Imagínate una persona con cáncer. El doctor viene con una medicina sumamente fuerte. La persona ya no puede comer muchas cosas que antes comía y disfrutaba. Regularmente tiene que hacer ejercicio, regularmente tiene que cambiar su estilo de vida por completo. Sus prioridades cambian. El doctor tiene que darle medicina sumamente fuerte porque es necesario. Pero el individuo puede escoger o acepta el consejo del médico o rehúsa ignorarlo y se muere. Igualmente sucede con la vida eterna. Puede que haya algunas cosas que yo tenga que hacer que no estoy haciendo en este momento. Puede que haya otras cosas que son parte de mi vida actual que necesito cambiar por amor al Señor Jesús. Recuerda, el único interés de Jesús es tu salvación eterna. Él te ama. Tú eres la cosa más linda que Él tiene en esta vida. ¿Por qué no corres a sus brazos y le abres tu corazón? Bueno, ahora resumamos los puntos importantes de esta lección. Miremos en el video. Repasemos los puntos principales de esta profecía tan importante del cuerno pequeño. En el capítulo 7 de Daniel se describe el cuerno pequeño desafiando la autoridad de Dios y de su pueblo. Daniel capítulo 2 bosqueja cuatro imperios mundiales ilustrados por la gran imagen. Babilonia se representa por la cabeza de oro. Medo-Persia por el pecho y los brazos de plata. Grecia se representa por el vientre y los muslos de bronce. Y Roma por las piernas de hierro. Los pies y los dedos de hierro y barro representan la división del imperio romano. Daniel 7 se basa en esto usando cuatro animales para describir los mismos reinos. Un león para Babilonia. Un oso para Medo-Persia. Un leopardo de cuatro cabezas para Grecia. Y un dragón con 10 cuernos que representa a Roma. Tres de los cuernos fueron derribados por el cuerno pequeño que creció en su lugar. Este cuerno pequeño hablaba como hombre y blasfemaba contra Dios. Ustedes recordarán que Belsasar también fue acusado de blasfemia cuando mezcló el paganismo con la adoración a Dios. De la misma forma que el cuerno pequeño blasfemaría a Dios mezclando el paganismo con su adoración.
Y así como la antigua Babilonia, el cuerno pequeño oprimiría a todos aquellos que desafiaran su autoridad. También trataría de cambiar los tiempos y la ley. La profecía dice que gobernaría por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, o 42 meses. 42 meses son 1260 días que, en la profecía bíblica, son 1260 años. El papado estableció su poder en el año 538 de la era cristiana y lo perdió en el año 1798, cuando el general de Napoleón, Berthier, llevó prisionero al papa a la ciudad francesa de Valencia. Pero aunque el cuerno pequeño recibió una herida de muerte, la profecía de Daniel decía que su herida sería sanada. En 1929, Mussolini reestableció al Papa en el Vaticano. Hoy en día, al Vaticano se lo reconoce por muchos gobiernos en derredor del mundo y juega un papel muy importante en la arena político-religiosa. En conclusión, debemos enfatizar una vez más que la gente católica no está aquí bajo escrutinio, sino más bien el falso sistema de creencias basado en la autoridad del hombre y no de Dios. Sin embargo, el mensaje más importante en Daniel capítulo 7 no es la actividad del cuerno pequeño, sino lo que Dios hará al respecto. Daniel capítulo 7 es una visión de esperanza. Claro, el cuerno pequeño obra en contra del pueblo de Dios. Hay caos, hay maldad. Pero el caos y la maldad tendrán un fin. Dios entrará en acción y traerá cuenta a todos. En realidad deberíamos estar agradecidos a Dios por decirnos cuál es el engaño. El problema con algo falso es que se parece al original, se siente como el original y en todo aspecto es como el original. Se necesita un experto para poder ver la diferencia entre lo genuino y lo falso. Es por eso que necesitamos seguir estudiando la Biblia. La Biblia es el único libro en este mundo que nos permite ver la diferencia entre lo falso y lo genuino. Este libro revela las características de lo falso de manera que podamos estar seguros para no ser engañados. ¿Ahora quieren inclinar el rostro conmigo para orar? Querido Padre que estás en los cielos, muchas gracias porque a través de tu palabra podemos identificar el camino que tienes para tus hijos. Es verdad que el descubrimiento de la verdad puede ser a veces doloroso. Y en este momento tal vez hay muchas personas con el corazón doliendo porque la verdad en el estudio de esta mañana fue contundente. Por favor, bendice a esas personas, ayúdalas y que tu Espíritu Santo las guíe al camino de la verdad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, quiero invitarles a nuestro próximo programa. El título es, ¿puede el cuerno pequeño cambiar la ley de Dios? Vamos a ver mayores diferencias entre lo genuino y lo falso que Satanás ha traído al mundo. Por favor, no te lo pierdas por nada de este mundo. Vamos a hablar de un tema vital que te dará mayor confianza en la palabra de Dios. Hasta la próxima vez. Que Dios te bendiga y una vez más un grande abrazo para ti.